Revolt. Vivimos en un mundo lleno de peligrosas armas destructivas, capaces de destruirnos a todos instantáneamente. Casi todo el mundo civilizado comparte ese temor. Pero en realidad, la primera amenaza para la sociedad son las drogas. Las drogas no matan instantáneamente, pero son mortales y matan con tanta seguridad como la bomba atómica. Veamos. Esta escena puede parecernos de lo más inocente. Un hombre vuelve de un viaje de pesca o de un crucero de placer. Pero esa no es la realidad. Es un contrabandista. La bolsa que lleva está llena de narcóticos que valen miles de dólares en el mercado. A pesar de los grandes esfuerzos hechos por las autoridades, el tráfico de drogas continúa floreciendo no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Los puntos de venta pueden estar en cualquier parte, pero por lo general están donde los jóvenes suelen reunirse. El vendedor sabe que es más fácil vender entre los jóvenes inexpertos que quieren sentir nuevas emociones. Los vendedores de drogas venden la mercancía a cualquiera que pueda pagarla. Esta es una mercancía para la que nunca faltan compradores. En el tren llegará un vendedor de drogas. Aquí lo tenemos. Trae más de medio millón de dólares en el más puro de los venenos. Su destino es cualquier centro de educación, desde el primer grado a las universidades. Esto mismo puede estar ocurriendo ahora en cualquier colegio de los Estados Unidos. Thank you.
Todos los días grandes sumas de dinero pasan de mano en mano. Este distribuidor cuenta con una flotilla de helicópteros con los que suministra mercancía a sus vendedores. ¿Cómo es esta gente? ¿Cómo son en realidad los traficantes de drogas? Bueno, su aspecto puede ser muy diferente, pero todos tienen una cosa en común. Que no les importa lo que a usted le ocurra. Lo único que a ellos les importa son las grandes cantidades de dinero que ganan distribuyendo drogas por todos los rincones del mundo. Por ejemplo, este pequeño pueblo, donde nuestra historia se va a desarrollar. ¿Vas a cooperar? ¿Eh? ¿Lo harás? No, bastardo. Golpéale. Más fuerte. Conducirás para nosotros. Nunca, bastardo. ¿Diga? Buenos días, jefe. Ese hijo de puta de Curtis no quiere hacerlo. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? No se deja convencer. Acabará haciéndolo. Escucha, seguid trabajándole. Voy para allá. ¿A dónde vas? Tengo que ir al almacén. Aquí está el jefe. Buenos días, jefe. Eres estúpido, Curtis. A mí nadie me abandona, ¿me oyes? ¡Nadie! Jefe, ¿puedo hablarle? Conozco a un chico que sabe conducir muy bien y que espera una oportunidad. ¿Confías en él? Ha trabajado algunas veces para mí. ¿De qué chico se trata? Se llama George. Su hermano es el dueño del restaurante persa. ¿Qué clase de conductor es? Mejor que Curtis. Está bien. Llámale enseguida. Diga. Buenos días, tío George. Sí. Buenos días, Jeremy. Es para ti, George. ¿Ah? Sí, diga. ¿Quién llamará a tío George tan temprano? No te importa, acaba el desayuno, hijo. Sí, señor. Estaré encantado de hacerlo, señor. Será estupendo para ti. Tenemos un camión al otro lado de la frontera. Tu misión será traerlo aquí. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí, y le agradezco esta oportunidad. Si lo haces bien, tendrás un trabajo permanente. Iré enseguida. ¡Eh! ¡Tengo un trabajo! ¡Tengo un trabajo! ¡Estupendo! ¿Qué clase de trabajo es? Tengo que hacer una entrega. Me siento muy orgulloso de ti. Oye, Jeremy, termina el desayuno. Tío George te dejará en la escuela. Sí, vamos, chico, andando. Llévale a mi oficina. Ah, Lee. Deshazte de esa basura para siempre. ¡Estúpido! Llevadle al bosque, matadle y enterradle allí. ¡Hasta luego! ¿Quién es ese conductor? Es mi tío George. ¿Es un buen conductor? Es un conductor estúpido. No llame estúpido a mi tío. Cualquiera que conduzca así cerca de una escuela es estúpido. Vamos, Teddy. Me quedaré con Jeremy. Está bien.
¿Por qué todas las mujeres son iguales? No lo sé, debe ser de nacimiento. Que tiene que llegar a tiempo. Y no quiero que el idiota del Sheriff Duke tenga la menor sospecha de lo que está pasando por aquí. Ese imbécil no sabe nada de nada. Ese imbécil, como tú lo llamas, es el mejor hombre del condado. Y lo es desde siempre. No hay crimen que no haya resuelto, desde las espaldas mojadas hasta el tráfico de armas. Es un hombre muy capacitado y sagaz. Hemos tenido suerte hasta ahora gracias a su ayudante. Lee. Un chico pregunta por ti. ¿Qué pase, Tom? ¿Y si nos descubre? Abandonas la mercancía. Y te deshaces de él. ¿Cómo está el mejor conductor de la región? Muy bien, señor D'Angelo. El señor McIntosh, George. Hola, señor McIntosh. Hoy conducirás para él. Estaré encantado. Haré lo que usted me ordene, señor McIntosh. Y espero que cuando este trabajo haya terminado, me permita quedarme con ustedes. Deme una oportunidad, solo una oportunidad. No será problema, si eres tan bueno como dice. Quedará satisfecho, señor McIntosh, se lo aseguro. Está bien, me gusta el chico. Es tu hombre, en marcha. Gracias. Jefe, Curtis se nos ha escapado. ¿Qué Curtis? ¿Qué? ¿Pero qué diablos dices? Se escapó. Pues ahora escucha y escucha bien. Quiero que lo encuentres. ¡Maldita sea, encuéntralo! Está bien, jefe. Has tenido suerte. La bala, por fortuna, no ha tocado ningún órgano. La herida es limpia. La bala solo te agujereó la piel. Estarás bien dentro de 2 semanas. Pero debo decirte algo. Es una herida de bala. Y debo informar al sheriff. No, doctor. Por favor, no lo haga. Tendré problemas. Espere. Ellos tienen mucho contra mí. Lo siento, Curtis, es la ley. Debo llamar al sheriff. No, antes de que lo haga, tengo que decirle algo importante. Se trata de George. ¿Sí? ¿Qué le pasa, George? Cruzará la frontera del sur. Traerá drogas para ellos. Tendrá muchos problemas. Será mejor que llame a Steve enseguida. Vamos, hijo, acuéstate.
Vamos, acuéstate. Por favor, tengo que hacerlo. Aún no estás en condiciones. Debo hacerlo. Vamos, hijo. ¿Quieres acostarte de una vez? Vamos, acuéstate. No les digas que me he ido. No quiero que nadie me encuentre. No te vayas. ¿Día? ¿Qué? No, espere, repítalo, doctor. ¿Quién es? Tu padre. Steve, George se meterá en problemas si no lo paramos. Conducirá un camión con drogas. Dios mío. Escuche, ¿va a cruzar la frontera? ¿Dónde está ahora? Recibí la información del tipo que debía hacerlo. Según dice, debía traerlo por la frontera sur. ¿Qué ocurre? ¿Qué te dice mi padre? Está bien, doctor. Mire, sé cómo llegar allí. Llame al sheriff y cuéntele lo que me ha dicho a mí. Por favor, hágalo. Adiós. Sheriff Dukes. Sí. Está bien. Sí. De acuerdo. Sí. Está bien. Bien, gracias. Muy bien. Conseguido. Estupendo. ¿Se lo contará al jefe? Pues claro que se lo contaré. ¿Cree que me dará un trabajo permanente? Sí. ¡El sheriff! ¡Acelera! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Rápido! Esto es un callejón de salida. ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! Con él y lograré que se entregue. Eso es lo que quiero. Oiga, ¿dónde están los otros? No lo sé. Dios mío. ¡Ah!
Acepta nuestro más sentido. Gracias, padre. Y tú también. Gracias, padre. Steve, ¿lo has preguntado? Ah, por cierto, padre, tendremos una pequeña reunión en el restaurante a la hora del almuerzo y sería un honor contar con usted. El honor será mío. Os veré después. Bien. Sí. Lo siento. Mis condolencias. Gracias, Sherry. Mire, sé quién mató a mi hermano. No fue su ayudante. El verdadero asesino es McIntosh y le ajustaré las cuentas. La ley se encargará de eso. Lo haremos tarde o temprano, estoy seguro. Presentaré mis respetos al doctor y después nos iremos. Doctor, acepte mis condolencias. Gracias, reverendo. Muchísimas gracias. Sabe, reverendo, los jóvenes hoy en día parecen ignorar lo que las drogas hacen con sus vidas, con sus mentes, con sus cuerpos. He tenido que enterrar a muchos jóvenes. Es terrible. Una tragedia terrible que no parece tener fin. ¿Diga? ¿Recibió mi mensaje? El sheriff empieza a sospechar. De verdad. Será mejor que se encargue de Steve. Me ocuparé de él. Gracias. Ah, por cierto, Denton. En las próximas elecciones será usted elegido sheriff. ¿Habla en serio? Sí. Es una promesa. Estoy seguro de que todos habrán oído hablar de nuestro famoso enigma Bat Persa. ¿Verdad? Bien, aquí está nuestro cocinero. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro restaurante Las Mil y Una Noches. Y esta va a ser una noche especial. Estoy seguro. Sí, puede estarlo para usted. ¿Qué diablos pasa aquí? Estamos en América, ¿no, Miran? Eso es cierto. De acuerdo. Bien, le tomaré nota. ¿Qué desea? Quiero un pedazo de culo. ¡Lárguense de aquí! ¡Ahora mismo! ¡Vamos, fuera! Debo ir a enseñar modales a esos hombres. ¡Queremos que nos sirvan! ¡Vamos, sírvanos! No se alarmen, yo me encargo de esto. ¿No han oído a la señora? ¡Lárguense! ¡O tendré que echarles a patadas! ¿Eres tú quien me va a echar a patadas? Sí. Discúlpeme. ¿Estás bien? Amigos, disfruten de la cena. Yo me encargaré. Bueno, ¿y ahora qué nos va a servir? ¡Hablaremos fuera! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Todo esto, amigo! ¡Vamos por aquí! No te preocupes, Steve, ya voy. ¿Quién te ha enviado a mi restaurante? ¡El bastardo! ¡McIntosh! Jefe,
Jefe, hay un tipo fuera. Está loco, como una cabra. Lo sé, sé muy bien quién es. Deja el arma, Tom. Toma, Pete. ¡No se mueva de ahí! ¿Pero quién diablos se cree usted que es para entrar en una propiedad privada? Si fuera listo, no se acercaría por aquí. En cuanto a su hermano, realizaba un trabajo, cosa que hace tiempo quería hacer. Y en el trabajo, ya se sabe, todos tienen sus riesgos. Gracias a mi hermano y a otros como él, usted se hace cada vez más rico. Y ha creado un imperio aquí a costa de los demás, jóvenes. Jóvenes que se convierten en drogadictos por su culpa. No espero que usted lo comprenda, McIntosh, pero le diré algo que sí podrá entender. Puede que no acabe con todos los hijos de puta, pero iré por usted hasta el final. Inténtelo. Hola, Mildred. Hola. No pude ir al funeral, estaba enferma. Sentí mucho lo de tu hermano. Si eso es verdad, puedes decirme dónde está Curtis. Lo lamento. No puedo decírtelo. Mira, sé lo que es perder un hermano o un hijo. Te prometo que no le meteré en ningún problema. Está bien. Busca a Tiny. Por favor, ten cuidado. Por favor, que nadie sepa dónde se oculta. Nadie lo sabrá. Te lo prometo. Gracias, Mildred. Adiós. Ha cicatrizado muy bien. Y se notará dentro de poco tiempo. Gracias, Nancy. Eres una gran enfermera. Tus manos son mágicas. Me alegro que te guste. Pero necesitaremos algo más para seguir adelante. Y lo sabes. Si tú insistes en continuar con tus planes. La verdad es que no entiendo qué es lo que quieres. Has sido muy estúpido. ¿Qué quieres decir? McIntosh. No vuelvas a verle nunca más. Creía que lo habías dejado. Y así es. Pero me debe mucho dinero, Nancy. He estado durante mucho tiempo sacándole las castañas del fuego. Y creo que debe pagarme por mi trabajo. Sí, otra bala. Jamás he querido a nadie como a ti, Nancy. Esto me está carcomiendo. Me está matando por dentro. He de terminar. Él terminará con nosotros. Te matará. Y me matará a mí. ¿Es que no te importa? Lo único que quiero es que me paguen lo que me debe. ¿Entiendes, Nancy? Eso no es importante. Es importante. Lo importante es lo que hay entre tú y yo. Lo sé. Y este lugar. Lo sé. Aquí estamos seguros. No se sabe dónde estás. Muy bueno, casi nadie. Tiny. ¿No confías en mí? Le confiaría en mi vida. Pues, ¿qué estás haciendo? La más ligera indiscreción de tu padre. Y... Hola, Tiny. Hola. Busco a Curtis. ¿Tiene su dirección? No la tengo. No sé dónde está. ¿De veras? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Claro. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Está muy ocupado. ¿Quieres esperarle sentada? Claro, estaré ahí. ¿De acuerdo? Sí, hablaremos mejor afuera. Ahora no puedo. Tengo trabajo. De verdad. ¿Hola? Hola. ¿Sabes dónde está Tiny? Acabo de salir con un par de tipos. ¿Qué tipos? No lo sé. ¿Por ahí? Sí. ¡Ah!
Vosotros dos. Vamos, andando. A ver esa cara, Tiny. Creo que vivirá. Lávate un poco. Sí, claro. ¡Ayudante! ¿Qué ha pasado? Tiny y los hombres de McIntosh se han peleado. ¿Dónde estás, Tim? En el bar con Tiny. ¿Qué haces aquí, Steve? Sheriff, vine a tomarme una copa. Y un par de tipos le estaban zurrando a Tiny. Así que fui a ayudarle. No olvido que somos amigos, Steve. Pero eso no impedirá que cumpla con mi deber. Te detendré tan pronto como me entere que has perturbado la paz o infrinjas la ley. Solo si alguien presenta una demanda. ¿Lo ha hecho alguien? Dejémoslo así, Steve. Una advertencia. Aléjate de McIntosh. Déjamelo a mí. Sí, claro. Tiny. Sí, Sheriff. No quiero más problemas en este establecimiento, ¿entendido? Sí, Sheriff. Tiny. Sí, Steve. Necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti? Por cierto, gracias por ayudarme. Olvídalo. Tiny. ¿Dónde está Curtis? Maldita sea. Le prometí no decírselo a nadie. Pero contigo haré una excepción. Primero tómate una copa. Ayudante. Bien, aquí tiene. Los $3,000 para la fianza de mis hombres. Ahora sáquelos de ahí. Está bien. Siéntese, McIntosh. Usted es un hombre inteligente, McIntosh. Su esposa trabaja en la escuela. Usted ha donado una iglesia a la ciudad. Y como sheriff, debo protegerle a usted como lo haría con cualquier ciudadano. Aunque eso no me guste. Espere un momento. No tengo nada contra usted, McIntosh. Nada que pueda presentar ante un tribunal. Pero a mí me gustan las cosas muy legales. Se lo advierto. Si usted o uno de sus compinches escupen en el suelo, les detendré. Aquí tenemos leyes y ni usted ni sus listos abogados podrán eludirlas. Y no creo que usted resista ni una noche en nuestra cárcel. ¿Me ha entendido bien? ¿Quién diablo se cree usted que es? ¿Cómo se atreve usted a hablarme de esta manera? Usted sabe que soy un hombre respetable. ¿Qué tiene de respetable vender drogas? Pruébelo. Eso intento y lo probaré. Créame que lo haré, McIntosh. Mientras tanto puede usted seguir tranquilo. Pero haga un movimiento en falso y le echaré de la ciudad. Me está amenazando. Digamos que le estoy dando un consejo legal. Haga usted con él lo que quiera. Pero le estaré vigilando. Me parece, Duke, que se olvida de quién le puso en esa silla. Con mi apoyo y con mi voto le puse donde está. No debería olvidarlo nunca. Le agradezco su voto, pero la gente que me puso en esta silla espera que yo cumpla con mi deber y eso es lo que haré. Usted ha pagado la fianza. Llévese ahora a sus perros. Vamos. Andando. Hola, jefe. Hola, jefe. Hola, jefe. Hola, amigos. Supongo que os habrán tratado bien.
Martín. No estuvo mal. Jimmy. Jerry. Gracias, jefe. Tom. Jefe. Hazme un favor, Tom. Sí. Lleva a estos hombres a mi restaurante y pide los filetes más grandes que haya. Yo pago. Así se habla. Y no os preocupéis por nada. Yo iré dentro de un rato. Hasta luego, sheriff. Ayudante. Gracias. Hola, Curtis. Hola, Steve. ¿Cómo me has encontrado? No fue fácil. ¿No me vas a presentar a conmigo? Sí. Nancy, este es Steve. Hola, Nancy. Hola, Steve. Encantada. Bueno, vosotros querréis estar solos. Disculpadme. ¿Sabes lo de mi hermano George? Sí. Y lo siento, Steve. ¿A qué has venido? Necesito tu ayuda. Quiero acabar con McIntosh. El sheriff dice que la única manera de meterle en la cárcel es que testifique a alguien que conozca sus operaciones. Mira, Steve, yo informé al doctor con la esperanza de que no le pasara nada a George. Yo le quería, de verdad. Pero no estoy en posición de hacer nada. Lo siento, no puedo hacerlo. ¡No me vengas con eso, maldita sea! Tú eres el único que puede ayudarme a acabar con él. Lo sabes muy bien. Te necesito, Curtis. Lo siento, Steve, no puedo. ¿Qué te ocurre? ¿No puedes o no quieres? ¿Es que le tienes miedo? Tú sabes que Mac está desfocando a cientos de jóvenes con las drogas. Es que no te importa. Es que solo piensas en ti y los demás te resbalan. No puedes entenderlo. No lo entiendes. Es que no puedes entenderlo, Steve. Tienes razón, Curtis, no lo entiendo. Y será mejor que tengas una buena excusa. Porque mi hermano fue asesinado por culpa de gente como tú y Mac. Y para mí tú eres tan culpable como él. Tú no lo entiendes. Pues haz que lo entienda, maldita sea. Por Nancy, está embarazada. Ella no tiene a nadie en el mundo más que a mí. Sus padres murieron en un accidente. ¿Lo entiendes ahora? Buena cena, papá. Estaba deliciosa. Tiene razón, Mina. Más que deliciosa. Doctor la ha preparado muy bien. No, 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 Mina. Tu esposo es el cocinero. Yo solo soy un ciudadano. Así es. Y debo decir que ha operado a este pollo a la perfección. Gracias, Mansur. Era un buen pollo. Diga, doctor, ¿sirvo el postre aquí o en el salón? Yo no quiero postre. Prefiero ver el partido de fútbol. Está bien. Mansur, no tiene que servirle a nadie. Siéntese, usted es mi invitado. Yo lo hago. No. Siempre que me sirven me da la sensación de que soy millonario. Y odio a los millonarios. Papá, papá. En la tele hablan de Irán. ¿Qué dicen, hijo? Algo de unos rehenes americanos. ¿De qué se trata? En cualquier momento. Vamos a oírlo. Miedo a que el país no esté interviniendo para sofocar el motín, por lo que los desmanes estudiantiles son cada vez mayores. Era la media mañana en Teherán cuando una turba de estudiantes asaltó la embajada. El pequeño contingente de marines de los Estados Unidos tenía orden de evitar la violencia, por lo que trataron de dispersar a la multitud usando gases lacrimógenos. Pero fueron barridos por el gran número de atacantes. Los asaltantes quemaron la bandera americana y después esposaron y vendaron los ojos a los rehenes americanos y les obligaron a ponerse en fila frente al edificio de la embajada. En Washington, el Departamento de Estado... Malditas tiranías. Oficialmente se calificó... Mira eso. Mira lo que están haciendo. Esperaríamos echarlos a todos del país. Ese Steve Brown es el dueño del restaurante iraní. Una vez fueron 3 millones de personas las que llegaron a Teherán pidiendo la muerte del Shah. Hoy están pidiendo la muerte del presidente Carter.
¡Maldito! Y piden que el excitado Sadrián. Diga. Jefe, ¿ha visto lo que esos iraníes están haciendo? Sí, sí, lo he visto el turno. Pienso en el restaurante persa que hay en la ciudad. Y que la esposa de Brown es iraní. Podríamos ir a darles un escarmiento. ¿Qué ocurre, cariño? Nadie sabe cómo. Tom me ha dicho que la esposa de Steve es iraní. Y también es iraní su suegra. El buen vecino, doctor Bay. Bien, Tom. Te veré mañana. Buenas noches. Eddie, no vuelvas a jugar con ese iraní. ¿Me oyes? Sus padres son amigos de esos malditos alborotadores. Mira lo que están haciendo. Y otra cosa más. Quiero que se lo digas a tus compañeros de la escuela, ¿de acuerdo? ¿No podré jugar con Jeremy? No. No debes ser amigo de gente que retiene a las personas contra su voluntad. Vete a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches. ¡No queremos que estéis aquí! ¡Fuera de nuestro país! ¡Fuera! Los han sido detenidos más de 1,000 iraníes. Washington y Seattle es donde más alborotos se han registrado, obligando a la policía antidisturbios a intervenir con mucha dureza para impedir más desmanes. No me gusta. Es necesario que lo veas. Tenemos que saber qué es lo que pasa. No tengo que ver la tele para saber lo que pasa. Lo noto en la gente cuando me mira. Nos desprecian. ¡Basta, Mina! No tienen nada contra nosotros. Tenemos que irnos de aquí, Steve. Tengo miedo. Miedo por ti. Por Jeremy. Pueden poner una bomba en nuestra casa. No voy a huir, Mina. Esta es mi casa y mi país. También es tu país. Y el de Jeremy. Pero, Steve, tengo miedo. Mina. No tienes por qué tenerlo. América es un país libre. No lo olvides. Las leyes protegen al hombre corriente. A nosotros. Tú has visto que eso es verdad. Debes tranquilizarte. Mira. Todo saldrá bien. Confía en mí. Te lo prometo. Es un bastardo. ¿Qué me has llamado? Cerdo, eso es lo que te he llamado. Cerdo. Cerdo, maquero. ¿Qué pasa? Cerdo. Vámonos. Te habíamos dicho que no te acercaras a él. ¿Es que no recuerdas lo que tu padre te ha dicho? Es mi mejor amigo, mamá. Pues no quiero que vuelvas a jugar con él. ¿Por qué, mamá? Diga. Sí.
¿Mi hijo? Dios mío. ¿En qué hospital? Vine enseguida. ¿Y mi pequeño? Enfermera. ¿Está bien? ¿Cómo está mi hijo? Espere, el doctor saldrá enseguida a hablar con él. ¡Maldita sea, Curtis! ¡Tienes que hacerlo! Lo siento, Steve. Sé que lo sientes, lo sé, pero... ¡No es verdad! ¡Tú no lo sabes! Me gustaba jugar con Jeremy, oír sus risas. Ahora está muerto por culpa de hombres como tú y McIntosh. Piénsalo, Curtis. Piénsalo bien. Esperas un hijo. ¿Quieres a hombres como McIntosh cerca de él? ¡Es basura que vende drogas a los niños! Vas a tener un hijo. Piénsalo. Tienes razón, Curtis. Estoy preocupado por ti, Nancy. ¿Qué sería de ti si a mí me pasara algo? Sé de lo que es capaz McIntosh. No te preocupes, no me pasará nada. Todo hombre tiene una obligación. Y aunque estás casado, debes cumplir con tu deber. Hazlo. Quiero que no. Está bien. Está bien. Gracias, Nancy. Ahora que ha firmado la declaración contra McIntosh, el fiscal abrirá el caso. Bien. Aquí tiene, sheriff. Ayudante. Haga una copia, regístralo y envíelo a la oficina del fiscal. Claro, enseguida. ¿Ha puesto su dirección? Sí, ahí está. Curtis, ahora tendré que preocuparme por usted. Deberá tener mucho cuidado. Conozco a McIntosh. No se detendrá ante nada. Pero mientras esté fuera de su alcance, estaré a salvo. Vamos, Curtis, te llevaré a casa. Si necesitas ayuda, de día o de noche, cuenta conmigo. Gracias, Steve. Probablemente la necesite. Sheriff, usted ya sabe lo suficiente sobre ese hijo de puta para encarcelarle para el resto de su vida. Gracias, Curtis. Esté en contacto con nosotros. Muchas gracias, Jerry. Lo haré. Steve ha hecho lo que debía. Bueno, gracias, Sheriff. Estaremos en contacto. De acuerdo. Diga. ¿Dónde está Mac? Quiero hablar con él. No está en la ciudad, pero volverá pronto. ¿Ocurre algo, ayudante? Escuche, escriba esta dirección. 134 de Roswell Road. Allí está Curtis. Ha declarado ante el sheriff y se presentará al tribunal. No se preocupe, nosotros nos encargaremos de que no hable. Jamás llegará al tribunal. Escuche, haga lo que sea necesario. Pero ese hombre no debe testificar. Y otra cosa, dígale a Mac que no me llame más a la oficina. Creo que el sheriff últimamente sospecha de mí. Dígale que me olvide por algún tiempo. ¿Estás seguro de que es aquí, Lee? Sí, mira el buzón.
Esa es la casa. Chicos, en marcha. Está bien. Si acabamos con Curtis, el jefe nos hará ricos. Mataremos a esa rata. Nos encargaremos de esto. Este es el plan. Bill, Curtis no te conoce. Llamarás a la puerta de la casa. Cuando te abra la puerta, le matas. Lee y yo entraremos por detrás. Entrega especial. ¿Y de parte de quién? No entiendo bien el nombre. Abra la puerta y podrá verlo usted misma. Acabo de salir de la ducha y no estoy vestida. Déjelo en la puerta. Lo siento, señora, no puedo hacerlo. Tiene usted que firmar. No le abriré, así que déjelo aquí o lléveselo. Abre para que entre. Sujetadla mientras echo un vistazo. No está mal, ¿eh? Fíjate. Amigo, vaya pieza que hemos cazado. Es bonita, ¿eh? Muy bonita. Oye, agárrala, quiero probarla. Escuchad, llevadla a la habitación. Está bien, la llevaremos a la cama. Vamos. ¡Estate quieta, puta! Steve, espera un segundo. Algo no anda bien.
Esto no me gusta. ¿Tienes un arma? Sí. ¡Nancy! Armas en la habitación. Quédate aquí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios, Nancy! ¡Jefe! Tenemos visita y acaban de matar a Jerry. ¿Quién ha matado a Jerry? Y coge tu arma. Tú, coge tu arma. Vamos, chicos. Acabemos con ellos. Vamos, chicos. ¿Qué quiere que hagamos? Martín. Sí, jefe. Cubre la derecha. ¡Tom! Tú inicia, paraos y cubrí la izquierda. ¡Robert! ¡O escóndete entre los árboles! Jimmy, tú ven conmigo. ¡Cúbreme, Tom! Jimmy, ven aquí.
dinero y sube al tejado. ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! ¡Arriba las manos! ¡Suéltalo! ¡No te muevas! Espósale, Joe. Hay varios heridos. Necesitamos una ambulancia. Hemos capturado a dos. Dicen que Mac va hacia la frontera.